Hola amigos de Moto 125, hoy os traemos al canal la Aprilia SR 125 GT, la incursión de Aprilia en el segmento de los scooters off-road. Aprilia ha recuperado sus míticas siglas SR para este nuevo gama de scooters. Tenemos un motor de 125 con 4 válvulas que declara el límite justo de la categoría, 15 caballos. Estéticamente, su diseño tiene personalidad propia. Para nada recuerda al X Adventure de Honda que inició esta moda. Destaca lo elevado que se encuentra el miniscudo frontal, consecuencia del largo recorrido de suspensión delantera acompañado de una rueda de 14 pulgadas, junto con la triple óptica que caracteriza a los modelos deportivos actuales de Aprilia. Por encima, se sitúa un parabrisas mediano en tono ahumado junto con los intermitentes montados elásticamente a sus laterales. A este estilo trail se suma un manillar de tubo desnudo. Para el motor, se recurre a la mecánica Piaggio Jet con refrigeración líquida y radiador situado a la derecha. Tiene culata de 4 válvulas, unifica el motor de arranque con el alternador para hacerlo más compacto y ligero, y dispone del sistema de parada al ralentí RIS. La capacidad de carga bajo el asiento ofrece un volumen de 25 litros, lo suficiente para introducir un casco integral en su parte delantera, pero no para acompañarlo detrás con uno abierto tipo quitamultas. El acceso al depósito requiere la apertura de esta tapa simplemente presionando la llave de contacto. A la izquierda del manillar, en la parte superior del salvapiernas, se ha aprovechado un hueco interior para alojar una pequeña guantera sin cerradura, en la que cabe un móvil. Dispone además en su interior de una toma USB. El manillar de la SR prescinde de los abutores plásticos que lo cubren, dejando el manillar desnudo, recordando de esta forma más a una motocampera. El frontal lleva el ADN deportivo de Aprilia, con esa triple óptica de faro en la que todos sus componentes son LED. Hay 2 focos de cortas en los laterales, siendo el foco central correspondiente a la luz larga. Muy conseguido el diseño del piloto trasero por medio de 2 largas guías luminosas. El cuadro de instrumentos se basa en la pantalla LCD del Piaggio Medley, con los dígitos en negativo, blanco sobre fondo negro. Tiene una rueda delantera de 14 pulgadas y trasera de 13, pero su distancia entre ejes de 1350 mm y su contenido peso de 151,3 hace que se mueva con mucha soltura. En carretera es suficientemente estable y por campo te permite hacer tus pinitos, pero siempre sin hacer mucho al bestia. Ergonómicamente, su asiento se sitúa a 799 mm del suelo. Los que medimos 1,70 de altura estándar se nos quedarán los tacones del calzado en el aire, consecuencia de ese largo recorrido delantero y de una suspensión trasera sobrelevada. Una vez en marcha, se adopta una posición cómoda y relajada, con un mullido de asiento en su punto óptimo, manillar ancho y alto al estilo road, que da mucho control en la dirección, y con la posibilidad de estirar las piernas apoyando los pies en las plataformas inclinadas. Dinámicamente, vamos a comenzar con las suspensiones. Delante, disponemos de una suspensión delantera Showa con barras de 33 mm y nada menos que 122 mm de recorrido. Tiene un tarado óptimo para absorber las irregularidades del terreno, tanto en campo como en carretera. En la suspensión de atrás disponemos de doble amortiguación con 102 mm de recorrido y un tarado bastante durillo. Disponemos de 5 posiciones en precarga de muelle y nos vino en la cuarta, con lo cual tenemos posibilidades de ablandarlo un poco más. La frenada está garantizada por 2 discos Wave de 260 mm delante y 220 mm detrás, ambos con sendas pinzas flotantes de doble pistón. Hay potencia más que suficiente y dosificación con buen tacto. A pesar de que su funcionamiento es combinado, no es muy intrusivo con la rueda delantera, como podéis apreciar en el tramo que recorrimos en off-road. Disponemos del motor E-Jet refrigerado por agua con culata de 4 válvulas que también utilizan el Piaggio Medley y la Vespa GTS. Declara 15 caballos, pero por las prestaciones obtenidas no creemos que llegue. Hemos conseguido una velocidad real de 101,6 km, que se corresponde con 111 en su marcador. Disponemos de buena aceleración para escaparnos de los coches, pero no así para circular por autopista. Por neumáticos, se emplean unas excelentes gomas Anake Wheel Scooter, proporcionadas por Michelin. Son de nueva factura, y su agarre en asfalto, incluso cuando está mojado, no tiene nada que envidiar a muchos neumáticos deportivos. En campo, al no tener mucha pala, cúmplese más. El precio de la unidad que os mostramos es de 3.999 euros, un
aunque Piaggio también ofrece una variante Sport por 4.099. Muchas gracias por seguirnos.